escudo. ¡Oh! ¡Oh! 俺の車終わった。おお。なんでなんでなんで。すげえすげえ。どうせずね。みんな行っちゃおう。行っちゃおう。行っちゃおう。終わった。すべてが終わった。Pero eso no se compara con el diluvio universal. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy profundo. Hoy vamos a hablar sobre el diluvio universal. ¿Fue real? ¿Existió el diluvio universal? ¿Realmente existió Noé y el arca de Noé? Pues eso es lo que hoy vamos a ver a través, obviamente, de la escritura. Bueno, lo primero que tenemos que saber aquí es que esta hermosa historia es básicamente muy difícil de creer. Es complicado, no es fácil de creer, porque tiene unos elementos bien complejos y que científicamente serían básicamente imposibles. Bueno, si no interpretamos de manera adecuada las evidencias que tenemos a nuestro alrededor. Precisamente por lo difícil de creer de esto, pues algunos cristianos que querían creer en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo que sabían lo difícil científicamente que es sostener el asunto del diluvio universal, pues inventaron la teoría del diluvio local. Es decir, no fue todo el planeta el que se inundó, realmente fue una sola sección del planeta y pues ahí era donde habitaba la gente, porque recién se habían creado los seres humanos, entonces es un diluvio local, pero pues para ellos fue universal. Los geólogos marinos William Ryan y Walter Pitman sostienen en su libro El Diluvio de Noé que el fenómeno se habría producido hace 7500 años en lo que hoy conocemos como el Mar Negro. Basa su teoría en el hallazgo de fósiles de moluscos, tanto de agua dulce como de agua salada. Así que al encontrar estos moluscos ellos se dan cuenta que hay una combinación extraña. Piensan que de alguna manera el Mar Negro y el Mar Mediterráneo se unieron en algún momento histórico por algún terremoto o algún sismo, alguna cosa así, y crearon una gran inundación que inundó absolutamente toda Mesopotamia. ¿Pero qué dice la Biblia? Génesis capítulo 7, versículo 19 al 20. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Es decir, aproximadamente 6 metros. Pero la pregunta sigue ahí. Si era un diluvio local, ¿para qué hacer un arca? ¿Para qué salvar solo a Noé? ¿Por qué no simplemente desplazarlo hacia un lugar antes de que sucediera la tragedia o el desastre? Además, si hubiese sido un diluvio local, pues Dios hubiese roto su promesa. Recuerden que después del diluvio, Dios permitió el arco iris e hizo una promesa. Jamás iba a volver a inundar la tierra de esa manera. Si el diluvio fue local, pues sí han habido muchos diluvios locales, tal vez no de esa magnitud como el del Mar Negro y el que plantean estos científicos, pero sí han habido diluvios locales bastante grandes. Así que los cristianos creemos firmemente en que el diluvio fue universal y creemos que Noé construyó un arca. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús y Jesús lo creía. Y si Jesús lo creía, ¿por qué nosotros no vamos a creerlo? Mira lo que dice Mateo en el capítulo 24, verso 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tal razón, es muy difícil creer que era un diluvio local. Por eso hay personas como el australiano Andrew Snelling que quiere hacer experimentos para comprobar que hubo un diluvio universal hace más de 6.000 años sobre nuestro planeta. Y ya consiguió la autorización y todo para investigar en el Gran Cañón. Pero podemos decir que hay algunas evidencias. Hay restos fósiles marinos en montañas, en lugares muy altos, incluso en el Everest. Y esto ya nos muestra que no eran antes tan altos. Pues la ciencia cree lo mismo, solo que cree que antes estaban por debajo del mar y la placa tectónica, o una placa tectónica, subió las montañas, subió, por ejemplo, los montes Himalaya o los Andes,
son elevados por una placa tectónica que viene por debajo. Bueno, esa es la teoría científica, pero este hombre quiere comprobarlo de otra manera. Quiere comprobar que todo sucedió gracias al diluvio. Hay mitología alrededor del diluvio, es decir, en China hay mitos sobre el diluvio, en la India se cree que existe un mito sobre el dios Vishnu que pide al rey Shraddhadeva que construye una barca para sobrevivir a un diluvio. En la mitología griega se dice que Zeus envió una gran inundación para destruir a sus enemigos y Prometeo se enteró del plan y entonces él hizo una caja para salvarse. Incluso en la mismísima Babilonia, el poema famosísimo de Gilgamesh, donde este comerciante se salva de un tremendo diluvio en toda Mesopotamia, que dicen que Noé se copió de ahí. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así, aunque el poema de Gilgamesh haya sido escrito antes. Recordemos que la historia de Noé se le reveló a Moisés, pero fue o sucedió mucho antes de la época de Moisés. Por lo tanto, pudo haber sido mucho antes de Gilgamesh. Y así podemos llegar nosotros a mitos, incluso mayas, incas y aztecas. Una catástrofe de semejante magnitud tuvo que haber quedado en el inconsciente colectivo de toda la humanidad y haber sido repetida, divulgada y enseñada generación tras generación durante siglos. Al respecto, precisamente de esto, muchos han intentado encontrar el arca. Son innumerables las expediciones al monte Ararat, porque recordemos que allí quedó, según Génesis, en el capítulo 8, en el verso 4. Durante 1959, un fotógrafo turco volaba sobre el monte Ararat y de pronto fotografió un objeto que le pareció bastante extraño. Esa fotografía comenzó a ser publicada y muchos dijeron encontraron el arca. Ese es un barco que está en una montaña nevada como el monte Ararat. Así que lo llevaron a un experto de Ohio, el doctor Brandenburger, suena como hamburguesa, Brandenburger, de la Universidad Estatal de Ohio, un experto que fue quien descubrió unos misiles rusos. Bueno, era un experto en fotografía y el hombre dijo, es indudable que esto es un barco. Luego, un escritor llamado David Allen Dill dijo haberla encontrado. Y luego, Ilan Dirupinar, en 1985, supuestamente la fotografió y trajo pedazos de madera que provenían directamente del arca. Tiempo después, un arqueólogo aficionado cristiano llamado Ron Wyatt dijo también haberla descubierto, hizo unos planos, hizo un video, una cantidad de cosas. Más recientemente, dos expediciones han llegado hasta el monte Ararat. En el 2011, el grupo Smarkot The Trinity Corporation asegura haber encontrado el arca de Noé en el macizo de Turquía. Y también una organización, un equipo de arqueólogos chinos, Noan Arts Ministry International, también cristianos, dijeron haber descubierto el 28 de mayo del 2017 el arca, encabezados por un tal Jung Win Cheung. Pero es muy difícil decir que realmente encontraron el arca, porque la madera se descompone con rapidez y este barco tendría que llevar allí más de 6.000 años. Así que, bueno, ¿cómo hizo la madera para no descomponerse? Algunos dirán, bueno, está en el hielo. Aún cuando estuviera en el hielo, se tendría que haber descompuesto y el barco tendría que haberse destruido. Es posible que Noé y sus hijos y su familia hubiesen usado la madera del barco para construir sus viviendas. Recuerden que la tierra no es que quedó sequita y ya, sino que hubo un desastre global, enorme y gigantesco, que seguramente arrasó con la gran mayoría de los árboles. Así que es posible que la única madera que les quedara fuera la del gigantesco barco. Pero hay otro tipo de evidencias. Alrededor del mundo hay una gran cantidad de ciudades submarinas y que nadie se explica por qué están ahí. Cerca a España, cerca a Cuba, cerca a Corea, en muchos otros lugares. ¿Y de dónde salió tanta agua? Porque para inundar hasta 6 metros más arriba de los montes. Es una buena pregunta. No todo el agua vino de agua lluvia. Si toda el agua hubiese venido de agua lluvia, las nubes hubiesen sido tan grandes y tan densas que hubiesen causado un efecto de invernadero donde nos hubiera matado o hubiera matado a Noé y su familia el calor antes que el agua. Así que no todo el agua vino de ahí. De hecho, eso es lo que nos dice la Biblia. Génesis 7, 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Fueron abiertas las fuentes del gran abismo. Esto da una indicación en el original que no solamente fue por agua que cayó de los cielos, sino también por agua que salió de debajo de la tierra. Algunos científicos calculan que no hay agua suficiente en el mundo como para inundarlo todo. Pero hay que tener en cuenta que en este momento existía un solo continente.
Cuando Dios crea la tierra, solo creó una tierra seca. No nos habla de varias tierras o de varios continentes, solo un espacio territorial. Así que solo había que inundar un continente. De hecho, es lo mismo que nos dice la ciencia, la famosísima Pangea, el continente unificado. Y el diluvio no tenía que inundar sino ese pedazo. Ahora, en ese momento, al estar unidos, unificados, todos los continentes, pues no existían montañas tan supremamente altas y grandes como el Monte Everest o los Andes. Existían montes pequeños. Así que la inundación no tenía que ser tan inmensa como para cubrir el Monte Everest. Existe agua suficiente debajo de la tierra y en las nubes y obviamente en los mares. Lo que sucede aquí parece ser es un gigantesco tsunami, además de una lluvia torrencial que inundan este continente y lo arrasan totalmente, cambiando por completo la fisonomía del planeta, creando continentes y dividiendo lugares. Bueno, digamos que sí, pero ¿qué se hizo el agua? ¿Qué se hizo el agua? La cuestión es sencilla. Las aguas finalmente se retiraron, dejando seco o como lugar seco lo que hoy conocemos como continentes. La deriva continental comenzaría entonces con el diluvio. Todo el planeta cambió absolutamente su fisonomía. Los ecosistemas fueron transformados completamente y cambiaron radicalmente. Además, cambió el clima radicalmente. Y eso mismo nos lo dice la Biblia al afirmar que antes no había lluvia y que después comenzó a llover. ¿Cómo así que mete una pareja de cada animal? ¡Ja! Son demasiados animales. Eso es imposible. ¿Cómo va a ser una cosa así? Génesis 6, 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. El problema aquí está con la palabra especie, dos de cada especie. ¿Qué quiere decir especie en el libro del Génesis? La palabra para especie es la palabra min, y ese min no se refiere tanto a especie como a familia. Recuerden que tenemos una categorización taxonómica de los seres vivos. En primer lugar, tenemos el reino, animal, vegetal o mineral. ¿Cuál es el reino? O bueno, los otros reinos que existen ahora, porque ahora hay más reinos. Tipo, clase, orden, familia, género y especie. Pues aquí parece estar hablando de familia. No necesariamente de especie en el sentido en el que nosotros hablamos de especie. Y aquí quiero explicar algo muy interesante. En el libro El Arca de Noé, un estudio de factibilidad, el investigador creacionista John Woodmurray sugiere que como máximo se necesitaban 16.000 animales para preservar todos los tipos de animales que actualmente existen. ¿Cómo así 16.000 animales? Pues porque solo necesitaba 8.000 familias de animales. No necesitaba los 32 millones de especies que existen hoy en día. No. Y más, tal vez. No necesitaba eso. Por ejemplo, si lleva un ancestro del perro, de allí saldrían absolutamente todas las especies de perros y de caninos. No necesitaba llevar un león, una pantera, un tigre, un gatito. No, todos son felinos. Así que nada más necesitaba llevar una especie de felino o una familia de felinos. Con el paso de los siglos se va perdiendo información genética y van apareciendo diferencias entre los mismos descendientes. Es lo que pasa con nosotros. Nosotros nos parecemos a nuestros padres, pero hemos perdido algo de información genética y tenemos variaciones, cambios. Ojo, esto no es macroevolución. No. Esto es adaptación, esto es microevolución, o más bien, ni siquiera es evolución. Es una involución. Perdemos información genética. Y de esa manera surgen muchas especies de pocas familias de animales. Además, tengan en cuenta, no necesitaba llevar animales grandes. Podía llevar animales pequeñitos. No necesitaba llevar un gigantesco elefante. Necesitaba llevar algo pequeño. Era más fácil de cuidar, producía menor desperdicio y había más espacio. Casi la mitad del arca quedaría con espacio suficiente para que hubiese entrado más gente. Ahora, si todo era un solo continente, pues obviamente todos los animales estaban en un espacio territorial más pequeño. Ahora, no fue Noé el que fue a buscar a todos los animales, no fue así. Para creer en el diluvio hay que creer en Dios, hay que creer que Él intervino en todo el proceso y que fue Él mismo quien llevó a los animales al arca. No fue Noé el que fue a buscarlos por todo lado. Pero no me ha resuelto el problema de los dinosaurios. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Ahora, hay varias formas de solucionar el problema de qué pasó con los dinosaurios. La primera de ellas es decir que sí entraron al arca. La mayoría de los dinosaurios no eran gigantescos, grandotes, no. El 60% de los dinosaurios eran más pequeños que un ser humano promedio. Es decir, pudo haber llevado a esos dinosaurios. Y esos dinosaurios pudieron extinguirse después.
es que después del diluvio se extinguieron muchísimas especies. Eso no tiene absolutamente nada de extraño. Es una teoría. De hecho, los fósiles son la evidencia de la muerte súbita de los dinosaurios durante un cataclismo universal, que muchos creen fue un asteroide, pero que los creacionistas piensan que fue precisamente el diluvio. Ahora, para que los restos de estos seres se fosilizaran, se necesitaba un cataclismo universal, que mucha agua y mucha tierra los cubriera de un momento a otro. Y eso pudo haber sido ocasionado precisamente por un diluvio. De hecho, muchos dicen que en muchas culturas hay mitos de dragones, de serpientes voladoras, de gigantescos monstruos. De hecho, el mismo libro de Job nos habla del Behemoth en el capítulo 40, que parece, por su descripción, un dinosaurio. Y puede ser que después se extinguiera, como se extinguen todos los días muchas especies de animales. Así que los dinosaurios realmente no son un problema para eso. Ahora, ¿con esto comprobé que el diluvio universal fue real? No, no lo puedo comprobar. Lo tengo que creer por fe. Lo creo porque el Señor Jesucristo lo predicó y lo creyó. Pero sobre todo lo creo porque simboliza lo que está pasando ahora mismo. Al igual que en los tiempos de Noé, la gente vive tranquila sus vidas, se casan, se dan en casamiento, comen, la pasan chévere, mientras nosotros estamos anunciando que el Señor regresará, que Él viene pronto, que Jesucristo volverá, y que es hora de subirnos a la barca, que es hora de subirnos al arca. El arca es Jesucristo mismo, el arca es la iglesia, el arca es Él. Cuando estamos con Él, nos salvamos de la destrucción y podemos tener vida. Eso es lo más hermoso, que desde el Génesis ya nos está hablando, incluso con el arca misma, de Jesucristo. Bueno, nos quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no se entró el agua al arca? Dios le da unas instrucciones muy específicas a Noé de recubrir el arca con brea, pero no piense en brea como el producto del petróleo, ni nada de eso, sino era una brea vegetal que se forma como resina y se vuelve dura y sólida. Podríamos seguir analizando y prácticamente casi que todas las preguntas tendrían una respuesta, pero finalmente todo es por fe. Espero verlos el próximo domingo a las 9 de la mañana en nuestro canal Biblia Libre Prédicas aquí por YouTube para una nueva predicación de la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos sus peticiones, sus oraciones. Estaremos muy atentos a todo eso y se vienen sorpresas en lo que viene de fin de año aquí en Biblia Libre. Muchas gracias por habernos acompañado. Compartan, denle like a este video y nos vemos la próxima semana en Biblia Libre.